específicamente es para la gente que no puede, no tiene acceso a llegar a lo que es una computadora. Abre también muchos caminos en el sentido de incorporarse en forma digital, en la era que estamos viviendo, abrir un poco más su cabeza, tener más conocimiento. El objetivo es este, principalmente, es incluir a aquellos que no tienen acceso o facilidad de acceder a lo que es una computadora. Por eso se crean centros donde se realizan cursos. Primero se hacen las donaciones de las computadoras y después se realizan cursos para que incluir a esa gente y enseñarle lo que puede ser una planilla de cálculo, armar un currículum. Tenemos 200 CEAS en casi todo el país. Hay más o menos 25.000 personas que ya están incluidas en toda la era digital. Hay proyectos todavía en camino de abrir más centros. CEAS son centros de enseñanza y acceso informático, o sea que es un lugar que nosotros nos contactamos, porque nosotros trabajamos con muchas organizaciones sociales. Ese es el punto, ¿no? Donde ahí, una vez donadas las máquinas, se generan cursos. Y la respuesta de la gente es muy satisfactoria. La verdad que vienen los chicos y se reprenden a usar las computadoras. También preguntan mucho dónde pueden ir a hacer los cursos de computación. Así que, la verdad, excelente la respuesta de la gente.